Sou profesor universitario. Soy profesor. Me da mucha alegría contestar a un universitario, a un colega. Yo, desde los 16 años, estoy en contacto con la universidad. El ambiente académico le cautivó y desde entonces siempre se consideró universitario. Promovió con todas sus fuerzas la formación humana y cristiana en el mundo intelectual. Con su impulso, se fundó en 1952 la Universidad de Navarra, a la que seguirían la de Piura en Perú, la Panamericana en México, la de La Sabana en Colombia, abriendo un surco que continuaría en otros países después de su muerte. Soy sacerdote de Jesucristo y contemplo con alegría los avances grandiosos de la sabiduría humana. El Señor otorgó al hombre, como prueba de su amor de predilección, el privilegio de ese chispazo de la inteligencia divina que es el entendimiento. Y es una maravilla comprobar cómo Dios ayuda a la inteligencia humana en esas investigaciones que necesariamente tienen que llevar a Dios, porque contribuyen, si son verdaderamente científicas, a acercarnos al Creador. Yo estudio en la universidad. Yo también. ¿Y allí en qué facultad? Derecho. Pues eres colega desde sí, día. Sí, dentro de poco. Adelante. Allí paso la mayor parte de mi tiempo. Y en ese ambiente hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Como por ejemplo que lo material esté por encima de lo espiritual. ¿Cómo podemos nosotros influir en ese ambiente? Siéntate. Tú debes prepararte bien. Hay muchos procedimientos. Hay muchos libros buenos que leer. Hay muchas personas maravillosas a quienes consultar. Para después, con la picardía de que hablaba antes, con la simpatía que ya te he dicho que no te falta, y habiendo rezado antes a María Santísima, hables y obres de modo que vayas contra esa opinión equivocada que tienen. Gracias, padre.